Así es, en Macarolina, Gurto, a esta hora, 15 minutos para las 5, me encuentro exactamente en el sitio de los acontecimientos en las montañas del municipio Junín, en el sector llamado La Pajarita, donde estamos allá viendo los restos del helicóptero ruso, el helicóptero Panare, que siniestró en estas montañas, y vemos ya a gente del CICPC, Cuerpo de Bomberos, militares también, que se encuentran evacuando los 18 cadáveres que quedaron totalmente calcinados en este siniestro que ocurrió aproximadamente a las 12 del mediodía de este domingo, cuando el comandante del Teatro de Operaciones número 1, el general Medina, el comandante del Teatro número 2, estaba recorriendo la zona fronteriza para supervisar este eje fronterizo, y estaba recorriendo la zona de San Vicente de la Revancha y Betania, donde iba a implementar en los próximos días unas operaciones para incrementar la seguridad fronteriza. Se encuentra aquí a mi lado el general Delgado, jefe de la Brigada 21 de la Guarnición Militar del Táchira de San Cristóbal, quien pues se apersonó también aquí en el sitio para que nos cuente un poco de este siniestro lamentable que enluta a el ejército venezolano y a una familia venezolana, general. Sí, efectivamente, tuvimos la noticia ahora de mediodía de el siniestro de la aeronave, de una aeronave Panare, donde se encontraba el compañero general de brigada, don Inofanaite Medina, quien se encontraba haciendo reconocimiento a la zona fronteriza y a su zona de responsabilidad, ya que apenas escasamente 10, 11 días había recibido la 25 Brigada de Caribe, y lamentablemente pues ocurrió este siniestro. General, cuéntenos un poco quiénes viajaban aquí y la operación que estaban haciendo. Bueno, aquí viajaba el general Fanaite Medina, comandante de la 25 Brigada de Caribe. Viajaba personal de su estado mayor y la tripulación del helicóptero. General, estamos hablando también de un civil que estaba en este helicóptero que estaba, ¿o no tiene información? Hasta ahora no tenemos información concreta sobre eso. ¿Exactamente cuántos son militares? Son aproximadamente 17 militares. Bien, general, muchas gracias. Se encuentra también aquí el comisario Ramón Maldonado, jefe del CICPC Táchira, quien también junto con médico forense se encuentra evaluando la situación y evacuando los cadáveres, quienes serán llevados a la morgue de San Cristóbal. Comisario, para que nos hable de este siniestro lamentable. Bueno, como lo está diciendo, lamentablemente para el ejército venezolano, forjador de libertades, la pérdida de estos baluartes, ya que eran hombres dignos y útiles a la patria. Y bueno, lamentamos esta situación. Cuento aquí con los expertos profesionales en medicina forense, expertos en investigación de siniestros. Estamos evacuando los cadáveres y esperando las comisiones, que venga un equipo multidisciplinario de Caracas que van a realizar las investigaciones pertinentes. Está compuesta por fiscales militares, fiscales civiles, especialistas en investigación de siniestros aéreos. Y bueno, lamentamos este hecho. Háblenos de los pasos legales ahora con estos cadáveres que se van a llevar a la morgue. ¿Qué va a pasar? Bueno, estos cadáveres van a ser trasladados a la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, donde nuestros expertos en investigación no rutinaria realizarán las experticias técnicas para la identificación de estos cadáveres. Tengo entendido que ya 9 cadáveres han sido identificados de los 17, de los 18. Sí, bueno, ya lo tenemos identificado, pero realmente tenemos que demostrarlo científicamente y de entregarse a los familiares para que le den cristiana sepultura. Bien, agradecemos al comisario Ramón Maldonado. Es bueno informarles que estamos aproximadamente a 1 hora y 20 minutos de Rubio, de lo que es la capital del municipio Junín, en una zona selvática. Aproximadamente más de 60, 70 hombres, conjuntamente del CICPC, Cuerpo de Bomberos o Protección Civil, y la brigada del batallón Ricaurte de Rubio se encuentra pues acá consternado con esta tragedia, así como la población de Rubio. Y nosotros, ECMA, hacíamos comentarios con los pobladores de esta zona y comentaban que en el aproximadamente a eso de las 12:20 vieron una llamarada que caía en las montañas. Se presume que es una presunción que ellos hacen y que también nosotros hacemos. Se presume que uno de los motores del avión, pues, del helicóptero pudo haber estallado. Entonces nosotros, Edma, nos encontramos acá, vamos a permanecer acá atentos a lo que pueda ocurrir y vamos a devolver el pase contigo para que continúes con más información.
Germán, ¿me escuchas? Sí, sí. Germán, tengo dos preguntas que hacerte. La primera, ¿cuándo crees tú o cuándo el CICPC, que los tienes al lado, si les puedes preguntar, nos pueden dar detalles de lo que presuntamente ocurrió allí, los motivos por los cuales esta aeronave se estrelló? Y número dos, ¿cuándo crees tú que las personas, que puedan ser dados los nombres, pues, de las personas que estaban a bordo de este helicóptero? Carolina, en este momento el general, bueno, se está retirando, ¿no? Voy a ver si me acerco y él va a explicar. Pero él me decía que una vez que sean evacuados todos los 18 cadáveres, van a proceder a hacer la identificación y a dar los nombres de las personas a que viajaban. Vamos a conversar, ya lo tengo aquí a mi lado nuevamente. General, para que nos diga, nos preguntan desde el canal de Caracas, ¿qué presumen que haya ocurrido con este siniestro para que este helicóptero ruso se precipitara a tierra? Bueno, la verdad, no sería especulaciones lo que yo voy a hablar, ¿no? Pero hay que esperar a que la comisión del componente aéreo que venga y haga la respectiva el respectivo estudio sobre este siniestro. ¿Quiénes vendrán aquí en las próximas horas? No tengo hasta ahora los nombres ni qué comisión va a integrar eso, pero ya vienen en camino. Ahora, general, otra pregunta breve. ¿Qué tiempo va a pasar para identificar a estos cadáveres completamente, los 18, para darlos a la opinión pública? ¿Quiénes eran los que viajaban en este helicóptero? Bueno, igualmente, sería especular decirte cuánto tiempo, porque eso es cuestiones de los médicos forenses y de las personas encargadas de ese tipo de trabajo. Bueno, además, como usted escuchó, hay que esperar, son de verdad 18 cadáveres, que es muy difícil la evacuación de uno por uno, por cuanto está levemente brisando acá en las montañas del municipio Junín, y es intrincada la zona. Ellos sacan, los de bomberos sacan de donde nos estamos, sacan los cadáveres que están totalmente calcinados y lo llevan hacia una especie de zona que es plana y los tienen ahí para después, poco a poco, pues sacarlos por tierra. Un helicóptero se trató de llegar a la zona para sacarlos vía aérea, pero es imposible visto las condiciones climáticas que se encuentran acá en el municipio Junín. Entonces, dice el general, va a ser horas, no tiene también exactamente el tiempo para identificarlos, por cuanto se está haciendo lentamente esta evacuación por la zona intrincada y van a ser llevados a San Cristóbal por vía terrestre. Emma Carolina. Así es, Germán. Muchísimas gracias por la información. Por supuesto, en lo que tengas más detalles, nos los harás saber a través de la noticia para nosotros darle a conocer a todo el pueblo venezolano esta lamentable situación. Por lo pronto, estamos a la espera entonces de esta comisión especial que se está trasladando desde acá, desde Caracas, hasta el estado Táchira, integrada también por representantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y también integrada pues por representantes de la Fiscalía Militar, para dar a conocer los detalles de esta lamentable situación, toda vez pues que luta no solamente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino a todo el pueblo en general. Nosotros...